Bienvenidos a Doblajes y Mazmorras. Somos un grupo de actores y actrices de doblaje que jugamos a rol semanalmente. Sí, sí, al rol. Ese juego con dados de colores y miniaturas molonas. Nos puedes ver en directo los martes a las 7:30 en Twitch, en el canal de Rol NL. Hola, 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 bienvenidos a Doblajes y Mazmorras. Estamos en directo desde Rol NL, yo soy Seregras y este es otro episodio más de Conociendo Doblajes y Mazmorras, nuestro grupo de juego semanal con actores y actrices de doblaje. Y hoy le toca venir aquí, a hablar un ratito con nosotros, para que la conozcamos mejor, pues a la gran Mel. Mel, buenas tardes, chica, ¿cómo estás? Ah, buenas, muy bien. Bien, nosotros encantados de tenerte aquí porque, vamos, tengo muchas cosas que preguntarte y ninguna buena. Así que vete preparando. No, no, tú tranquila. Qué miedo me das. No, no, para nada. A todos los que nos estáis viendo, muy buenas. Sabéis que podéis dejar vuestras preguntas para Mel en sin ningún problema, en mayúsculas, ¿vale? Para no ir perdiéndome yo mientras lo voy leyendo el chat de vez en cuando. Y le podéis preguntar acerca de rol, de doblaje, bueno, de lo que queráis. Y nada más, no mucho más. Voy a poner un poquito de musiquita. A ver si la oigo, porque yo no la estoy oyendo. Ah, sí, sí la oigo ya, vale. Y nada, voy a empezar con una preguntilla muy facilita, la primera, que es que, Mel, ¿cómo empezaste, dónde surgió ese interés acerca de la locución y el doblaje? A ver, realmente toda mi vida llevo teniendo ese interés por la palabra, ¿no? Uy, mi garganta, por favor. Por ejemplo, llevo años participando en una festividad súper famosa aquí, que son los cuentacuentos de Guadalajara. Desde de los 5 años hasta los 12, creo. Cosas así, ¿sabes? Y ya como que me decían que lo hacía muy bien, que tenía algo en la voz. Pero luego fue cuando cursé comunicación audiovisual, la carrera, cuando realmente me di cuenta de que era lo mío, ¿no? De que me gustaba un montón. Con una asignatura de locución, en la que hicimos audiorelatos y radionovelas. Allí es que, bueno, me maravillé. Y dije, tengo que dedicarme a esto. Y nada, me apunté cuando terminé la carrera a un máster, que me costó muchísimo, por cierto, de locución audiovisual, publicitaria, documental, en la Rey Juan Carlos. Y allí, bueno, fue maravilloso, de verdad. Di nociones de doblaje, di locución de todo tipo, con unos profesores en activo maravillosos. Por ejemplo, Claudio Serrano, el actor de doblaje que interpreta a Batman. O sea, mucho nivel. Súper genial. Sí, 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 sí. Y fue pues a raíz de eso. Qué guay. Y dentro de, no lo sé, te pregunto desde la absoluta ignorancia, dentro de la locución y el doblaje supongo que habrá ramas, habrá especialidades, habrá temas diversos, ¿no? ¿Qué es lo que más te atrae dentro de ellos? A ver, digamos que locución y doblaje están relacionadas, pero al mismo tiempo no tienen nada que ver, ¿vale? Y locución es cierto que se diversifica bastante. Podemos encontrar locución publicitaria, locución de documentales, diferentes registros en cuanto a, no sé, entonces, por ejemplo, los documentales no me atraen en absoluto. Lo intenté y es que hay que poner una cadencia, hay que espaciar tanto la voz y al mismo tiempo sincronizar, no sé, me cuesta muchísimo. El guepardo acecha al antílope, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Algo así, sí, sí, sí. Me costaba horrores tener una edición absolutamente perfecta, pero perfecta, ¿eh? Uf. Entonces, pues ya te digo, no sabría decirte ahora mismo qué es lo que más me gusta. Quizá el doblaje de animación me encanta, porque hay que ser más histriónico de lo normal, ¿no? Y es como que te permite ir a más registros. Es lo que, no sé, me gusta un montón. Dentro del doblaje, ¿qué tipo de registros o de personajes son los que te encuentras tú más cómoda? Pues a ver, me siento muy cómoda pues con lo que soy yo, obviamente, de una mujer joven, pero también me gusta mucho y creo que se me da bien interpretar a niñas pequeñas.
Y odio con todas mis fuerzas interpretar a ancianas, que no sé por qué en clase de doblaje me ponen siempre a interpretar a ancianas. No puedo, no se me da nada pero, bien. ¿Pero qué es lo que tienen? Es decir, hombre, supongo que es que el cambio de voz y que tienes que hacerlas más roídas, ¿no? La voz, o es algo más aparte de eso. Lo que te dicen es que hay que bajar tu centro de... tu centro corporal, ¿sabes? Que con la edad se supone que baja, ¿no? Y entonces tienes que... O sea, lo que se tiende a hacer al principio es agudizar la voz para interpretar ancianas. Y eso es horrible porque te salen ancianas de dibujos animados, de violín. Tienes que bajarla para hacer una anciana más real, ¿no? Pero y espaciar un poco la voz y hacerlo como... Y a mí eso no se me da bien, no me gusta. Vaya. Yo niñas. ¿Tú niñas? Sí. Y dentro, ya dejando de un lado, bueno, las, digamos que los detalles técnicos del tipo de la voz, si te pregunto por el tipo de personajes, pero en relación a la personalidad del personaje, por ejemplo. Pues yo soy muy buenaza, entonces me encanta interpretar a gente buena y me sale solo, pero también así por reto, me encanta interpretar a mujeres sensuales y malvadas. Me gusta muchísimo. ¿Y dónde, en qué categoría entra Alexandra, entonces? Es que Alexandra es muy ambigua. Yo creo que entra más bien en el tipo de... Es que es un poco señorita Rottenmeier, ¿no? Un poco como te miro siempre por encima del hombro, pero en el fondo tiene su corazoncito. Entonces es un poco ahí como que está en medio. Muy bien. Y también es muy sensual, eso es verdad. Es muy sensual. Ya te preguntaré más tarde un poquito más acerca de Alexandra. Mikel nos dice, cuando alguien os dice dobladores, ¿os resulta ofensivo? Oh, sí, se me hunde, se me parte el corazón, es horrible. Los dobladores doblan vigas, los dobladores son Bender, por ejemplo. No, somos actores de doblaje. Actores. ¿Y de dónde crees que, de dónde viene, no lo sé, no tengo ni idea, de dónde puede venir esa forma de decirlo? Pues de la falta de conocimiento. No tiene por qué haber mala intención, para nada, es falta de conocimiento. De también una subestimación de que no se nos considera actores. Es una profesión que está ahí, como yeah. Que no se sabe muy bien. Ya, yeah, porque el otro día me resultó muy curioso en el grupo de Discord que tenemos, que os animo bastante a meteros porque ellas hablan un montón con nosotros. Des estuvo hablando, un saludo a ella. De que en Estados Unidos, por ejemplo, no hay esa cultura del doblaje, y bueno, y me resulta lógico, ¿no? Porque no tienen la necesidad. Y que tampoco era, bueno, tampoco estaba tan cuidado. Y bueno, yo de hecho he visto varias películas aquí de algunas formas de animación y cosas así, que las escuchas y dices, que entiendo que aquí, por ejemplo, en este mundo angloparlante, pues no tengan esa consideración de actores para los voice actors, que muchas veces ellos los dicen. Pero si tú tuvieses que defender la capa y espada, ¿por qué se debe de considerar como actor o actriz? ¿Por qué se debe de considerar como actriz y no solo como esa palabra de doblaje? ¿Qué argumento darías, el principal argumento que darías? A ver, tú a la hora de doblar tienes que seguir el ¿cómo se llama? El diálogo original, ¿no? Pero tú tienes que saber interpretarlo, tienes que saber gritar, tienes que saber llorar, tienes que saber expresar solamente con la voz un montón de matices y de ¿cómo se llama? Y de registros. Eso, no sé, yo es que no lo considero otra cosa que actuación. Aunque tengas que tener parte de... Aunque tengas que imitar, también tienes que poner tu propio deje, ¿no? Tienes que, no sé, ¿cómo decirlo? Claro. Me imagino que es claro, al final es muy diferente, te sale muy diferente en función del actor o actriz de doblaje que esté interpretando a ese personaje. Por lo tanto, sí, o sea, tiene todo ese componente. No más preguntas. Camper4Win nos pregunta: ¿algún personaje o actor al que te gustaría doblar? Hola, Camper. Es que nos conocemos él y yo. Pues sí, me encantaría, por ejemplo, doblar a Scarlett Johansson. Que por cierto, Scarlett Johansson, la voz habitual, es Joel Mulas, que me dio clase en el máster y es una persona absolutamente encantadora. Y también otra actriz que me encantaría doblar es Uma Thurman. Nuria Mediavilla, otra mujer que conozco y también es una profesional de la hostia. Vale, voy a completar esa pregunta entonces. ¿Qué película de Scarlett Johansson y qué película de Uma Thurman te hubiese gustado doblar? Vale.
Pues de Scarlett Johansson me encantaría doblar Her, porque me parece un reto impresionante, quiero decir. No sé si la habéis visto, pero Scarlett Johansson dobla, no aparece. Es un programa robótico que no solamente se escucha su voz, ¿sabéis? Entonces, ¿qué es la es de como... Joaquin Phoenix? Sí, esa. Ah. Entonces me parece un reto, ¿no? Doblar simplemente sin cara, sin sincronía ni nada, y simplemente que se a través de la voz que se perciba todo. Y bueno, otra película que me gustaría doblar de Uma Thurman es Kill Bill. Es que me encanta Uma Thurman en Kill Bill, creo que lo hace espectacular. Son unas películas guapísimas las de Kill Bill. Me encantan. Son muy chulas. Muy Savage Worlds, por cierto, tenía que decirlo. De uno de nuestros sistemas favoritos. Vale, más preguntillas que tenemos por aquí. Miquel te pregunta... ¿audiorrelatos y radionovelas tienen alguna relación con locución de radio? ¿Has hecho algo por el estilo, o sea, relacionado con radio? Pues sí, bastante. A ver, sí. Los audiorrelatos ahora mismo están de capa caída, ¿vale? En cuanto a emisoras nacionales, aunque últimamente se están volviendo a llevar a cabo. Entonces yo, a nivel de radio, he hecho prácticas en la SER. Y luego, a nivel de voluntariado, he hecho bastantes cosillas. Estoy en el proyecto de radionovelas de Warcraft, que son un equipo de actores flipantes y unos... Vamos, lo lleva Idril, ¿vale? Miriam Gigante. Y eso, y es un trabajo increíble. Y luego estoy también en el equipo de Terror y Nada Más, que también hacen unos audiorelatos alucinantes de terror de todo tipo de género. Os recomiendo que echéis un vistazo, es maravilloso. Y nosotros solemos poner los enlaces a las cosas que van haciendo, y escuché ese último de el de terror y nada más que estuvisteis Dante y tú, creo. Sí, sí. Y podemos bastante... recordarlo por usted. Sí, eso es. Mejor no escucharlo con la luz apagada. El último que he hecho, que además hago yo de coprotagonista, que es Encuentro a Medianoche, que el guión es propio de un equipo de uno de los miembros del equipo de Terror y Nada Más. Había momentos que estaba tan bien hecho que es que sentía hasta repugnancia, ¿sabes? De los efectos de sonido, de lo bien que estaba todo hilado. Me gustó muchísimo. Más allá de que yo participara o no, está espectacular. Guay, guay. Estamos deseando escucharlo. Así, al margen de personajes, ¿cuáles serían tus géneros dentro de película o de serie con los que te sentirías más cómoda para doblar? Ya al margen de personaje, ya nos has dicho que personajes tienes una personalidad preferida, ¿no? Pero si hablamos de género... me pillas con eso, porque a ver, el género de una película es uno, pero luego la interpretación dentro de la película de ese género pues puede ser muy variada, entonces... No tiene mucho que ver, quiero decir, por ejemplo, el género de zombies que me encanta, pues puedes encontrarte a un personaje que llore, que ría, que... ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Pero claro. Vamos, que me encantaría interpretar a alguien dentro del género de zombies, así te lo digo. Qué guay. Me encanta, o sea... Voy a cambiar un poquito de bloque a la primera de las preguntas del segundo bloque, porque voy alternando. Las preguntas roleras, y es la primera de cómo empezaste, cuál fue tu primera experiencia con los juegos de rol. Vale, debo reconocer y confesar que yo no tengo mucha experiencia con el rol. Yo empecé de forma súper súper random con unos amigos de mi novio, ¿sabes? En su casa y tal, de forma súper... nada serio, ¿sabes? Pero me lo pasé muy bien. Y después de eso ya no lo he vuelto a tocar nunca más hasta que te conocí, Sergras. Hasta que llegamos a contactar y, oye, a raíz de esto, pues estoy desarrollando un gusto por el rol que, vamos, me está gustando muchísimo. Míralo. Y cuéntales un poquito más de aquella primera partida. ¿Cómo fue? ¿Dices de la partida que hice con... Sí. Con los amigos de... Sí. Vale. Pues a ver, es que fue hace mucho tiempo. Yo tenía... Creo que era una sacerdotisa elfa llamada Ired. Uy, y uy, uy. Bueno, uy, pues... ¿qué me ha dicho, Mel? ya sé tu amor por los elfos. Que por cierto, qué grandes esos vídeos de anécdotas de rol. ¿Cómo me lo paso de bien? Me encanta. Bueno, ya veremos más. Mañana tenemos otro más. Ah, mira, genial. Vale, y nada, siguiente. Dime.
Que me sigas diciendo acerca del... Que era, supongo que era Dungeons and Dragons o Pathfinder o qué era. Es que era una historia hecha por un amigo de mi novio. Yo por aquel entonces no sabía absolutamente nada, entonces no sé ni en qué sistema se basó, ni en nada. Solamente sé que en la tercera partida creo que tuve que hacer sexo y cosas así. Bueno, en fin, unas cosas un poco... Pero bueno. Uy, bueno. No, me lo pasé bien, me lo pasé bien. Vale, segunda pregunta del bloque de rol. Esta es referente a tus personajes, porque te hemos visto interpretar ya a unos cuantos personajes. Creo que habrán sido ya unos cuatro o cinco personajes. Cuéntanos un poquito cómo las diferencias que más te han gustado. O sea, lo que has conseguido hacer único de cada una de estos personajes que has interpretado. Madre mía, qué preguntas más complicadas, porque eso yo creo que lo podéis decir vosotros mucho mejor que yo, que sois los que me veis desde fuera y tal. Pero a tu juicio, es decir, bueno, pues a esta le di este tono, esta cosa que me gustó muchísimo, a esta le di esta, no sé. Pues mira, creo que el personaje así que más me gusta, te va a sorprender porque el personaje así que más me gusta y tal, y que me parece que se le dio muy poco juego, porque claro, solamente fue una partida y eso, fue Roxy, fíjate, de Cthulhu Hack, porque fue creo que el personaje más diferente que he hecho en relación al resto, y el más diferente también acorde a lo que soy yo. Me gusta muchísimo, en plan de... yo qué sé, superficial, coqueta, no sé, una serie de cosas que un poco tontaina, me gusta muchísimo interpretarla. Qué guay. Bueno, sí, dime. Iba a cortarte para decir que esa partida la tenéis disponible en La Mazmorra de Pacheco, pero también está en nuestro iVoox, por si queréis escucharla. Sigue, Mel. Esa partida, yo creo que, vamos, me encantó esa partida en general. Y nada, pues yo qué sé, Neisa, por ejemplo, creo que era dura, era medio malvada, y sin embargo, pues mira, es que todos mis personajes tienen su corazoncito, esa es la cosa, que se mueven como en una especie de ambigüedad, ¿no?, de sentimientos y tal. Quizá la que menos, así en confesión y tal, la que menos me convenció fue Nats, o sea, Mats, que diga, Nats soy yo. Mats no me terminó de... no sé, pero bueno. Piensa que estoy empezando en esto y que bueno, pues vamos mejorando conforme vamos jugando. De todas formas, le dimos muy rápido a Sombras Urbanas, ¿eh? O sea, la trama se vino abajo muy rápido, entonces, pero vamos, que seguiremos con ella algún día. De hecho, claro, es que continuar... es una de las cosas que pasan, como son partidas realmente tan cortitas, hay muchas cosas que se quedan en el aire o que no se les da el suficiente juego. Claro. Es normal. Vale, pregunta de Miquel. ¿Sientes un impedimento o dificultad añadida al interpretar con imagen más allá de solo la voz? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Sientes un impedimento o dificultad añadida al interpretar con imagen más allá de solo la voz? Vale, creo que ya sé por dónde va. Hombre, yo no he dado ningún tipo de curso de interpretación de imagen, entonces está claro que hay ciertas limitaciones, pero es algo que en un futuro, porque además es algo que ayuda también a lo que es la profesión de voz y tal, es algo que me gustaría hacer. Aprender a actuar con mi cuerpo, me gustaría un montón. Porque, vale, esto me abre una nueva pregunta. Que es que cuando vosotros os formáis o vosotras os formáis para el doblaje, en realidad no usáis, por ejemplo, espejo, ni os fijáis en vuestros propios gestos ni cosas por el estilo. O... A ver, tener cierta gestualidad te ayuda. Si, por ejemplo, te toca interpretar un llanto y tú gestualizas para... Es como que te sale mucho más fácilmente. Ayuda un montón. Pero cada actor tiene sus propios trucos, ¿no? Para actuar mejor, ¿sabes? Pero sí que ayuda bastante. De ahí que te recomiendan, pues... siempre viene bien arte dramático. Guay. ¿Has hecho arte dramático, entonces? No, esa es la cosa. O sea, a ver, no es necesario. Es recomendable, pero también se puede perfectamente locutar y hacer doblaje sin haberlo hecho. Es como un complemento que te puede ayudar. Entonces es algo que en un futuro pues sí que me gustaría, la verdad. Algún curso, algún clases, lo que sea. He hecho cosas de teatro, pero a nivel muy del instituto, ¿sabes? Ya. Yeah. Ay, guay.
Vale, vamos con las preguntas. Uy, es un montón de preguntas. Ramón7810, ¿cuál es tu género favorito? ¿Terror, acción, romance? ¿Cuál es el que más te cuesta y cuál te sale más natural? Vale, me encanta el terror y me encanta el drama. En serio, creo que se me da muy bien interpretar llantos, llorar, personas, o sea, lo más emotivo, ¿sabes lo que te digo? No sé, pasión, terror, llanto, ese tipo de cosas. Creo que se me da bastante bien. Muy guay. Bueno, de acuerdo. Eso. Siguiente pregunta. Miquel, más allá de radionovelas, me refería a si ha dirigido programas de radio tipo los que hacen programas de radio. Muy bien, Miquel. Es decir, si has estado en programas de radio o radio. Sí, 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 ya digo, cuando hice prácticas en la SER estuve haciendo, sí, participé. Hice un montón de cuñas publicitarias y de todo tipo, porque la publicidad en los medios locales es muy autogestionada, ¿sabes? Y luego, pues sí, participé, claro, en la parrilla. Muy bien. Vale. Ay, perdón, que se me ha olvidado una cosa. Sí. También he sido colaboradora habitual, que ya, por desgracia, ha acabado, de un programa, también a nivel local, desgraciadamente, pero bueno, se empieza por ahí, de un programa de radio comunitaria. Y he estado bastante tiempo. Hacemos radio, Guadalajara. Qué guay. Una cosilla, esa es una de las preguntas que tengo aquí en el bloque. ¿A dónde te gustaría enfocar entonces, bastante enlazado con los gustos que dijiste, a dónde te gustaría enfocar tu voz? Es decir, si mañana te dicen, tienes este programa de radio, o tienes esta película, o tienes esta serie, ¿con cuál de las tres? Y si solo pudieses escoger una, ¿con cuál de las tres te quedarías? ¡Ostras! Vale. Pues lo de la radio lo descartaría. ¿Por qué? Porque con la radio no tienes un diálogo, tienes que improvisar. Y a mí eso, la verdad es que se me da un poco mal, reconozcámoslo. Yo necesito, pues... En doblajes y mazmorras, ¿se te da genial? Bueno, digamos que es uno de mis puntos débiles, ¿vale? Pero dudo entre película y serie, porque a ver, película es que me encantaría. Pero es cierto que a nivel más práctico, la serie es muy larga. Entonces... es como un sueldo más a largo plazo. Bueno, quizás me quedaría con la serie. Muy bien. Y sobre todo, ahora las series están teniendo... Bueno, ahora no, sí, llevan bastantes años teniendo un boom bastante grande. Y hay series de muchísima calidad también. Exacto. Y me gustaría mucho. Supongo que también te da la oportunidad de explorar más el personaje, ¿no? De completar más su registro y cosas por el estilo. Por cierto, debo decir que es algo que lo tengo ahí un poco, que tuve mi pequeño papel principal por fin. Bueno, lo anuncié en Twitter, pero en una serie bastante calado, Sobrenatural. Y estoy muy contenta, la verdad. Muy bien. Muy bien. Esta es la de los hermanos, ¿verdad? De los hermanos Winchester, creo. Eso es. Muy guay. Una buena Bel. Tendremos que verla, pero llevan un montón de temporadas, cierto, voy a tener que ponerme al día. No, pero es un papel muy pequeñito, pero es que todos empezamos así, claro. Es muy difícil empezar a lo grande, ¿sabes? Claro. Vale, Miquel te pregunta, ¿zombies como Terroríficamente Muerto, Zombieland o Walking Dead? Ostras, es que The Walking Dead... al principio, me quedo con The Walking Dead al principio, porque ahora es como que ha derivado y ya a mí ya personalmente ni me gusta ni la sigo. Zombieland mola mucho, pero prefiero una película de zombies que se tome en serio a sí misma, que desgraciadamente hay muy pocas. Parece que la gente concibe los zombies como algo humorístico. No lo soporto, no me gusta. Quiero una película de zombies dramática y que haya sangre y de supervivencia, no hardcore, ¿sabes? Tan hardcore. Soy una gran amante del género de zombies. ¿Sí? ¿Cuál es tu peli favorita de zombies entonces? Vale, me gusta mucho. Ay, es que se me ha olvidado. El remake de El Amanecer de los Muertos. Dentro de que El Amanecer de los Muertos, la original, es maravillosa, creo que hicieron una muy buena película con el remake. Aunque hay muchos puristas que están en contra de que los zombies se muevan rápido y sean infectados. Wow. Es que eran Goku, esos zombies eran la leche. Pero yo creo que da muchísimo juego también. Me gustan los zombies rápidos.
Sí. Y luego hay una serie que me gustaba mucho. Ay, pero se me ha olvidado el nombre. Qué mala soy para los nombres, de verdad. La cancelaron. Bueno, da igual. Se me ha olvidado el nombre, lo siento. Bueno, luego lo recordaremos. Vale, Le Marion nos pregunta: ¿alguna recomendación o consejo para interpretar personajes mitad hombre-animal? Como, yo qué sé, un hipótido en El Resurgir, un felínido, cosas por el estilo. Madre mía, es que desgraciadamente eso no me ha tocado hacerlo todavía. Se lo tendríais que preguntar quizá más a María, con su Clover así un poco salvaje, ¿no? Me has pillado, tío. No sé ahora mismo decirte. Vale, es que también es que yo soy un poco intuitiva, quiero decir. A mí lo de dar consejos se me queda un poco como que no sé, porque yo soy un poco autodidacta y lo hago un poco así como me sale, ¿sabes? Claro, yo me pasa lo mismo con el rol. sea, vale. Le Marion, yo te aconsejaría, que ya que llevas al hipótido, pues no hables mucho. ¿Qué te iba a decir, tío? Yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo pensaría, yo que sé, un lobo? No sé, intenta meterte en su piel y... Ya. No sé, muchos gruñidos. Ya. De acuerdo. Segunda pregunta del bloque... tercera. Del bloque rolero que te estaba haciendo. De lo que has jugado ya... ¿Vale? De lo que has ido aprendiendo de sistemas y tal. ¿Con qué tipo de juego de rol te quedarías? Porque como habrás visto, hemos jugado algunos que tienen mecánicas narrativas muy dramáticas, otros que tienen mecánicas narrativas más improvisacionales, otros que son más simulacionistas. ¿Cuál te mola más de lo que has probado? Vale, quizá pueda decir una barra basada, porque como no estoy muy metida en lo que es rol, a lo mejor me hago un lío, pero lo que jugamos con la partida de Mats no me gustó mucho, la verdad. Creo que fue la que menos me convenció. Ahora, Vampiro la Mascarada me está encantando, me está gustando muchísimo. Y también la primera que jugamos, El Resurgir del Dragón, me gusta mucho. Ya, vale, pues al final vamos a tener una mazmorrera más, eso está bien, eso está genial. Vale, Elasti te pregunta, ¿con qué edad te iniciaste en esto del doblaje? ¿Podrías contar alguna anécdota que tuvieras que tenga que ver con el doblaje? Qué mala soy con las edades. Joder, no me acuerdo, tío. Soy malísima con las edades. Y anécdotas, pues, por ejemplo, una mala y una buena. Que vino Nuria Mediavilla, que es la actriz de doblaje, pues, de Uma Thurman, una serie de... personajes muy famosos, ¿no? Y, tío, tenía tanto nivel y tanto estrés que es que me puse a llorar, no pude evitarlo cuando me tocó hacer una práctica con ella. Y digo, madre mía, la idea que se haría de mí, qué vergüenza. Pero una mujer encantadora. Y una buena, pues que tengo... Bueno, le regalé a mi novio un libro de Batman y le pedí a Claudio, a mi profesor, que me firmara el libro. Y ahí lo tiene. El libro de Batman firmado por el actor de doblaje de Batman. Una maravilla. Qué guay. Oye, ¿libro sí o cómic, en realidad? Perdón, cómic. Vale, ¿puedo saber cuál? La broma asesina. La broma asesina. Oh, qué buenísimo, The Killing Joke. Oh, me flipa. Sí. Ya, lo tengo yo por ahí también. Es una pasada. Es genial. Vale. Pues entonces se me acaba de ocurrir una pregunta ahora. ¿Batman o Superman? Batman, sin duda. Bien. Bien. Vale. Voy a saludar un poquito por aquí, por el chat, porque hay bastante gente preguntándote cositas. Víctor Romero, pedazo de troll, ¿qué pasa? Por cierto, no puedo parar de aconsejaros el canal de Víctor Romero, que es otro tío que lo mata en todos. Lástima que no sea mazmorrero, o lo intente. Un saludo, Víctor. Miquel, Ramón, Le Marion, Proditio, John Tiger, estáis aquí, muchísima gente. Muchas gracias por estar aquí, ya sabéis, las preguntas, dejadlas en mayúsculas, ¿de acuerdo? De acuerdo, siguiente pregunta del bloque de rol. ¿Qué es lo que más te ha costado respecto a interpretar un personaje en rol? Como no hay guión de ningún tipo y la historia se va desarrollando de forma improvisada, al final me cuesta mucho hacer que los personajes sean como está en mi cabeza. Al final acaba siendo un poco yo. Eso es lo que me da mucha rabia de mí. No sé si me explico bien. O sea, yo si tengo un guión, puedo hacer que el personaje sea, por ejemplo, un personaje malvado hasta el final, porque, claro, está en el guión y solamente tengo que darle la voz adecuada, el registro adecuado. Pero aquí es como que me lo tengo que inventar yo y tengo que decidir yo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Sí. Entonces acabo siendo yo.
Claro, yo supongo que es lo que te pasaría con Mats, ¿no? Porque es lo que dices, que Mats era una personita muy normal, en realidad. Sí, sí. Tenía una vida normal, sí, sí, era una persona normal y tenía eso de los poderes, de ver el futuro y tal, pero aparte de eso... Claro, pero claro, veía el futuro, pero tampoco podía cambiarlo. Entonces era una persona bastante normal en realidad eso. Entonces no, claro, supongo que desde tu punto de vista pues no te impactó eso. Pero ahora, por claro, ejemplo, a Alexandra le estás dando un punto de vez en cuando malvado que da miedito. Hombre, en la última partida, madre mía. Sí. Joder. De todos modos, sí que me gustaría hacer en algún momento algún personaje que no tenga nada de bondad dentro del que sea malo. O, por ejemplo, algún personaje estilo lo que han hecho Des y Dante. O alguien que esté loco de remate. Me encantaría. Madre mía, yo esto es una de las preguntas que tengo aquí que voy a saltar directamente de la de rol porque te lo voy a hacer ahora. Sí. Yo me acuerdo de la primera partida de Vampiro que jugamos así a lo loco. Os puse a todos los personajes y fue, vamos, yo supongo que para ti interpretar a Alexandra y tener la paciencia de aguantar a dos Malkavians fue bastante duro. De hecho, al final de la partida, que yo te vi así en plan... Acabo porque te estaba siempre, cayendo, acabo en plan de... Que no te estaba ser. Cayendo a ti poco a poco el papel de madre de esos dos. Te estaba cayendo poco a poco porque Clover se estaba ahí apartando poco a poco. Y yo te vi así con cara de me cachis la mar. Yo sí, sí, te aconsejo que en venganza entonces la siguiente, ¿qué te parece hacer una loca? Entonces, pues me encantaría. Estoy de hecho, llevo varios días pensando qué hacerme y a ver si te lo paso ya bien diseñado y eso. Pero me encantaría. Y sí, es que Clover y yo somos como la voz de la razón, pero es que los otros no nos lo ponen fácil, es uff. Y a ti tampoco, ¿eh? No, yo me estoy más acostumbrado. Yo a veces veo vuestras expresiones de, ¿pero qué hacemos con estos? Pero muy bien. Vale, otra pregunta de doblaje. En temas de animación... de interpretar un personaje que puede ser polimórfico o que es bidimensional, ¿qué es lo que encuentras más llamativo y qué es lo que encuentras más difícil? Otra pregunta que no sé muy bien cómo captar, cómo hacer, cómo responder, coño. Perdón por... Es decir, que si te toca hablar, por ejemplo, a dibujo animado, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué es lo que, si lo has hecho o si has practicado con ello, qué es lo que más te cuesta del dibujo animado y qué es lo que más te gusta de tener que doblar cosas? Es la así. Misma respuesta para las dos cosas. Hay que ser más histriónico y eso cuesta, pero al mismo tiempo es maravilloso porque da unas posibilidades impresionantes. Y tú, bueno, salvo estas series últimamente que han salido, como Big Mouth y tal, que los personajes tienen una voz natural, por lo general no es así. Tienes que salirte completamente de tu registro normal. Y eso también es una pasada. Por cierto, que recomiendo un clip que tiene Mel de Big Mouth. Que tiene un montón brutal. De visiones. Que tiene, es brutal. Además, lo haces genial. Gracias. En su canal, que lo tendréis en la descripción. De hecho, lo voy a poner ahora en el chat en cuanto pueda, en cuanto tú me respondas algo. Que lo tienen en su propio canal de YouTube, que es una absoluta pasada. Muchas gracias. Acuerdo. Lo dicho, tiene un montón de visualizaciones ese clip. Yo no me lo esperaba en absoluto. De estas cosas que dices, ah, vale, genial. Sí. Vale, pregunta del chat. Burnaron, ¿a que te gustan los Sims? Sí. ¿Y esa pregunta? No lo sé. Sí, sí que me gustan, claro. Es como una simulación de una vida que no tengo. Me encanta. Vale. Pregunta fácil. Víctor Romero, otra vez. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué te parece Seregras como director novato en juegos de rol? Tiene experiencia en juegos de mesa, pero en rol aún está empezando. Muchas gracias, cabronazo. sea... ¿Quieres que te doy mucho la píldora? No, gracias. Vamos a pasar de esta pregunta. No, hombre, no. A ver, con sinceridad, yo te admiro un montón. O sea, me pareces un máster genial en cuanto al desarrollo de las partidas, la improvisación. De verdad que a mí me costaría muchísimo hacer algo así. O sea, que es que hablamos de nosotros, pero a ti no se te reconoce pues que interpretas a un montón de personajes, haces un montón de registros, te curras las historias, las opciones. Me parece una pasada. Muchas gracias, Mel. ¿De verdad? Te salvaré en la campaña de Vampiro. Gracias. Si sirve eso, pues genial. Vale. Proditi Cero te pregunta...
Pregunta rolera, ¿qué te saca de tus casillas de los personajes de tus compañeros de vampiro? ¿Cuántas veces has pensado en estrangularlos? Madre mía, por partida, pues no sé las veces que lo habré pensado. A ver, con Clover yo es que me llevo muy bien, ¿vale? Y no encuentro muchos defectos en Clover por el momento, la verdad. Es mi amiga, mi compañera, la voz de la razón junto a mí. Ahora ya, con Emma y con Johnny, pues... Digamos que... ¡Uf! Ay. Los mataría. Las matarías. Otra pregunta, rolera. De los personajes que han interpretado que han ido saliendo, no solo los tuyos ya, ¿con qué personaje te llamó más la atención o te sorprendió más cuando lo viste en alguna escena o lo que fuese? ¿Cuál es el personaje con el que te quedarías de todos los que...? O sea, dices también de mis compañeros. Sí, de tus compañeros y compañeras también, sí. Pues que me quedaría con varios. También es que la interpretación que hace esta gente es muy buena. Por ejemplo, es que Des es la caña. O sea, yo veo a Des y es que se me cae todo. Que lo escuche, por favor. No sé, por ejemplo, Soya. Es que, bueno, todo el mundo ha hablado de Soya. Es que Soya me encanta. Soya es un personaje brutal. Soya, y aunque lo lleve un poco mal en cuanto a interactuar con ellos, es cierto que Emma y Johnny son dos personajes que dan muchísimo juego. Son la caña. Y es que los interpretan genial. Y, ay, es que era... Tengo que recordar, porque lo tengo un poco así, personajes de otras partidas. Ah, sí, Paula, joder. Paula de María, es que esa voz que nos sorprendió a todos de niña, vamos, ya alucinante. Ya ves. Vale, otra pregunta de doblaje. Videojuegos. ¿Qué piensas del doblaje en los videojuegos? ¿Te gustaría hacer? ¿Lo ves complicado? ¿Es más fácil que el doblaje normal? Me encantaría. Es más difícil que el doblaje normal. Porque tú no tienes ninguna referencia. Te ponen solamente la pista de audio y tú tienes que escuchar el idioma original y captar la interpretación y hacerla en el periodo de tiempo que dura esa muestra de audio original. Es así. Y es que yo he hecho alguna convocatoria para... Que luego, bueno, no ha tenido... Pero la he hecho, ¿vale? Convocatorias para videojuegos y tal. Para un videojuego de guerra. Y también me llamaron para... Esto es una anécdota. Para un casting que me decían que tenía que llevar peso. ¿Sabes? O sea, tenía que doblar llevando un peso en la espalda. ¿Y eso? No lo sé, porque no volví a saber nada, pero llamaron también a otra compañera mía y ninguna de las dos supimos nada más. Pero a veces las distribuidoras piensan que tienen que reunirse ciertas condiciones especiales para una interpretación concreta. Entonces, yo que sé, a lo mejor el personaje que iba a doblar pues tendría algún tipo de... Estaría recluido en una cama o... Yeah. ¿Sabes lo que te digo? Algún tipo de... Curioso. Oye, eso me ha hecho pensar... Me encantaría doblar, sí, videojuegos. Porque no entiendo una cosilla que has dicho. ¿Es que normalmente cuando dobláis no veis la imagen que estáis doblando? O sea, es decir, ¿es solo el audio original que tenéis o cómo es? Vale, en videojuegos no hay imagen, así te lo digo. O es muy difícil que la haya. En videojuegos es solamente, como te he dicho, las muestras de audio. Y ahora, en cuanto a películas y series, yo... Las veces que he doblado he tenido la suerte de que sí que he tenido la imagen, pero lo general, lo normal, es que la imagen esté con, pues, pixelada, con una marca de agua, a veces incluso con un agujerito y que solamente se vea la boca del personaje, y esto es por temas, pues, de copy, de que no haya violación, de que no se distribuya, ¿sabes lo que te digo? Claro. De que no se piratee. Lo pone muy complicado, sí. Eso no lo sabía. Entonces, tienes que firmar contratos de confidencialidad a punta pala, vamos, casi como si estuvieras firmado secreto de Estado, ¿sabes? Ah, entonces eso tiene una dificultad añadida, ¿no? Pues si no ves los gestos de la persona a la que estás doblando, ¿no? Eso es, sí. Es que yo creo que sale demasiado bien para lo que nos dan. Qué fuerte, eso no sabía. Mm-hmm. Vale, más preguntillas del chat. Vamos a ver, que tengo aquí unas cuantas. Vale. Ramón 7810, ¿dados digitales o dados de tablero? ¿Te llevas bien con el dios de los dados? Yo no. Yo soy una pifiosa. Bueno, tú todavía no has sacado ninguno de esas pifias salvajes de vampiro, ¿no?
En persona sí que, o sea, cuando tuve las partidas esas iniciales y tal, sí que saqué unas cuantas pifias. Y no, pero es verdad, en vampiro me está saliendo bastante bien la cosa. Salvo la penúltima partida, creo que desarrollé ansia a causa de una pifia. Creo que no está saliendo del todo mal. Pero vamos, que es indiferente. Vale. Proditio, Proditio Cero. Pregunta de doblaje. ¿Al doblar escenas emocionales llegas a emocionarte de verdad? ¿Pena, risa, sí, furia, etcétera? Para mayor ejemplo, la última partida de resurgir del dragón, que no me salía, que bueno, murió nuestro querido Thorfinn y tuve que interpretar a la esposa. Y bueno, acabamos llorando los dos, así te lo digo. Un saludo a Nacho, Nacho Frost, que fue una pasada ese último capítulo, sí, por cierto. Y eso fue una pasada. Sí, sí, te puedes llegar a emocionar perfectamente. ¿Vale? Porque es que te metes dentro del personaje, es que lo vives. Otra de mis preguntas de doblaje. ¿Tienes algún... ¿se categorizan las voces en doblaje al margen de género y edad? Es decir, en plan, esta es una voz de, no sé, de tipo romántico, o tipo lo que sea, o de tipo, no sé. Sí. Sí, ¿vale? A ver, en doblaje, es que depende. Pero en locución publicitaria, por ejemplo, absolutamente. De hecho, tú, para entregar a estudios tus demos, que son como tu currículum, tienes que diferenciarlas, o es aconsejable diferenciarlas por registros, que son, a ver si me acuerdo, casual, sensual, personaje, jolín, lo tengo, estoy como... Pero vamos, es que tiene un nombre, para comunicación interna tiene un nombre también concreto, es que ahora mismo no lo recuerdo, pero vamos, que sí, que tienes que diferenciar ciertos registros. Vale, ¿y cómo es? Cuantos más registros sepas interpretar, mejor, porque tienes más versatilidad y entonces vas a llegar a más gente. Ostras, vale, vale. ¿Y tú normalmente, por ejemplo, en los actores de doblaje, en vuestras fichas o currículums o lo que sea, ponéis a lo mejor una puntuación en todos o algo así, o que sois capaz de algunos otros, o cómo va eso? No, es que, a ver, es que para doblaje es muy diferente, porque no hay un currículum como tal. Es que un director te haga una prueba y le gustes. Y eso es que es como muy complicado, es muy complicado. Yo misma pues estoy teniendo bastantes obstáculos, ¿no?, para acceder, porque es que lo han puesto muy difícil. Antes se podía hacer pruebas, podías pedir a los estudios que te hicieran pruebas o ir de oyente a las salas de doblaje y en ese momento pues decir al director, oye, ¿me haces una pruebita? Pero ahora lo han prohibido en la mayor parte de las salas. Entonces solamente queda ir a escuelas de voz, conocer allí gente y pedir. No sé, es un poco difícil, la verdad. Y normalmente cuando llegan, esa es otra de las preguntas que tengo, que no la hice ni a Des ni a nadie la última vez, y es, normalmente los directores de doblaje, no sé ni cómo funcionará, ¿tienen alguien en mente que les encaje al personaje de cierto papel o cómo funciona? Sí, por lo general los directores conocen gente y van proponiendo, sí, así va la cosa. De hecho, a mis convocatorias fueron por eso, porque en su momento hice una combo primera a raíz del máster con una directora a la que parece ser que le gusté y me llamó al año siguiente para hacer convocatoria, sí. Vale. Así va la cosa. Vale. Miquel, en cuanto al ritmo de trabajo de doblaje, Des comentó que es una contratada con horario, pero que no es lo habitual. ¿Como autónomo es un trabajo irregular? Es que lo de Des es una cosa diferente, y que además creo que ella ya lo explicó, ella es contratada, pero la mayor parte de los actores de doblaje van de otra forma, de forma autónoma. Es que yo no sé muy bien ahora mismo cómo va Des, pero sí, en cuanto al resto de actores de doblaje es algo inestable, toda la profesión de locución es inestable, es recibir llamadas de teléfono y convocatorias, es que, y te pueden seleccionar o te pueden no seleccionar. Ajá, vale. De acuerdo, ¿qué más tengo por aquí? ¿Trabajáis? Es una, par- una,
una pregunta, otra de Miquel, muy parecida a la que yo te he hecho más o menos, que es, aparte de con currículum, ¿trabajáis, por ejemplo, con portfolio, como otros trabajos artísticos, mostrando, por ejemplo, lo que habéis hecho antes, de alguna manera? No, qué va. O sea, es lo que he dicho. Con locución publicitaria lo que muestras es tu voz en trabajos que hayas hecho o demos de audio con diferentes registros. Tú lo envías. Y eso se lo queda en los estudios. Cuando una empresa llama para solicitar voces, los estudios hacen como un repaso de lo que tienen en su banco y ven que puede encajar, y a raíz de eso pues te llaman o no. Y eso va así por locución publicitaria. Por doblaje es pues lo que te he dicho, que gustes al director. Es así, básicamente. Como castings y tal. Vale. Vale, pregunta esta vez de bloque rolero. ¿Qué tipo de personaje te gustaría interpretar en futuras campañas? No sé, has dicho antes que te gustaría que fuese alguien muy diferente a ti. Sí. ¿Tienes algo pensado? ¿Tienes algo en mente? He pensado, por ejemplo, personas extranjeras para practicar los acentos, ¿sabes? De hecho, lo había pensado para esta partida, pero está ahí como muy en el aire. Lo tengo que pensar mejor. Pero sí, diferentes acentos o incluso, por ejemplo, como han hecho mis compañeras, interpretar hombres, que es algo que no... Bueno, una vez interpreté a Napoleón en el instituto, ¿vale? Pero aparte de eso, pues no... Sí, también he interpretado al protagonista de Tres Sombreros de Copa. Pero aparte de eso, no he interpretado a más hombres y me gustaría. Bye. ¿De qué... ¿Cómo decir esto? ¿De qué ambientación, mundo, serie, película, etcétera? ¿De qué elemento de lore de la cultura popular te gustaría hacer un personaje en una partida de rol? ¿Me pillas ahora mismo? O sea, se me vienen muchas cosas en la cabeza, pero no sé muy bien qué elegiría, la verdad. Me gustan las distopías, por ejemplo. Me encantan las distopías. Pero también me gusta mucho pues la fantasía, ¿no? Algo estilo Señor de los Anillos y tal. Me gusta bastante. Entonces no sabría decirte... Vale. Pues, ¿Paranoia o D&D, lo veo? Paranoia. Tendría que hacer una partida Paranoia con vosotras y podría ser muy divertida. ¿Esa que te dijimos que morían los clones, que Des dijo que murió haciendo la ficha? Pues... Ah, sí, vale. Me gustó mucho una partida que hiciste con Dante y también con Félix, no sé si te acuerdas, que era una distopía también. Ah, vale, la que hicimos con Cloud también, eso, que era una apocalíptica, estaba muy guay, sí, cierto. Vale, eso era Fate es otro sistemazo que podríamos jugar claro. Otro día. Ahora vale. Recuerdo, sí. Proditio pregunta de doblaje, otras profesiones que trabajan con la voz, como los cantantes, hacen ejercicios de calentamiento antes de sus actuaciones. Cuando tú vas a hacer algún doblaje, ¿haces algo especial a modo calentamiento? Sí, pero me da mucha vergüenza. Uno de los trucos, por ejemplo, es cantar el cumpleaños feliz. Vaya. En serio, sí, te calienta la voz porque tiene muchísimos altibajos la canción y entonces pues como que te... Sí. Eso lo aprendí en el máster, por ejemplo. Sí, luego son pues trucos de dicción, vocalizar el alfabeto, cosas así. Hacer con la mandíbula diferentes ejercicios. ¿Pasas? Aconseja, por ejemplo, comerse una manzana. Porque dicen que previene un poquito pues la salivación. Cosas así. Guay. Otra pregunta, esta más o menos medio rolera, medio doblaje, que dice, para interpretar a un personaje en el rol, ¿qué consejos darías a un jugador o jugadora para utilizar su voz al máximo, para sacar el máximo potencial de su voz? Es que ya te digo que yo con los consejos voy un poco mal. Ah, por eso te lo he hecho. Porque ya te digo, es que soy muy intuitiva. Lo único que hago es intentar meterme lo máximo dentro del papel, pensar qué es lo que me ocurriría a mí. ¿Sabes lo que te digo? O sea, lo que le sucede al personaje, que ¿cómo reaccionaría yo? No sé. Y luego es que para que suene realista y tal, pues mucha práctica previa. Al principio es normal que no salga, es que eso es algo que requiere muchas horas de práctica. Bien. Háblanos, por ejemplo, de otras de tus facetas creativas, otros proyectos que tengas. Tienes el canal, que es Kalan Lady Natsa, que ya lo he puesto por allí. Las radionovelas de Warcraft. ¿Trabajas en alguna otra cosilla? ¿Tienes algún proyecto artístico por tu parte?
No, no, que va, ahora mismo estoy buscando, tengo, pues eso, hago mazo de cosas, lo que te he dicho de radionovelas, de terror y nada más. Fui comentarista durante un año o dos de un canal que es bastante famoso, que es Guías Tácticas ESP. No sé si os suena, que bueno, es que es de videojuegos, es de Call of Duty. Pues ahí estuve comentando las guías de armas bastante tiempo, de forma remunerada, así que muy bien, pero eso se acabó. Yo, lo que manda el cliente. ¿Sabes Y entonces de sí. videojuegos, Mel? No demasiado, o sea, no tanto como un gamer así, pero sí que me gustan, sí. Me gustan bastante. Vale. Entonces, te voy a hacer una pregunta que le hago a muchísima gente que sabe de videojuegos que está aquí en el canal y es. Sí, perdona que te corté. Es Dime. que se me ha venido otra vez a la mente la pregunta esa de qué fantasía épica te hubiera gustado hacer, ¿no? Vale. Y ahora completo y digo que Skyrim. Bueno, Skyrim. Elder Scroll. Ya está. Guay, el de Scrolls. Que también lo tengo que jugar, que no lo he jugado, lo siento, mundo. Sí. Juegazo. Eso me han dicho, eso me han dicho. Oblivion, Pregunta que me siempre gusta le más. hago a la gente de videojuegos, que es, ¿qué crees que habría que potenciar en los juegos de rol para que tuviesen más aceptación y saliesen de ese nicho, reducido de frikis? Que era similarmente eran los videojuegos hace 20 años y los que los juegos de rol no han salido nunca. ¿Qué crees que tendrían que potenciar los juegos de rol para hacer esa especie de salto y ser algo más normalizado, algo más conocido o con más visibilidad? A ver, yo creo que los juegos de rol están muy bien por sí mismos. Quizá diversificar un poco las temáticas y alejarse un poco de la fantasía, que está muy bien, a mí me encanta, la fantasía medieval y cosas así, y a lo mejor ir a ambientes un poco más actuales. Y luego me parece que iniciativas como esta, de utilizar pues las últimas tecnologías, por decirlo así, para hacer partidas, es una buena forma, ¿no? Porque lo que la gente a lo mejor necesita es ver a un montón de gente diferente jugar rol y no pues ese concepto que se tiene de los típicos frikis, que por cierto odio ese concepto, pero creo que, no sé, ese tipo de cosas. Ya, nosotros también estamos intentando cambiar ese tipo de Yo creo conceptos, que sí. vais por muy buen camino, la verdad. A ver, nosotros lo intentamos. ¿Te gustaría? Pregunta Reolera. ¿Ibas a decir algo? Perdóname, que creo que te he cortado. No, 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 no. Ah, Tranquilo. vale. ¿Te gustaría algún día intentar dirigir una partida de rol? Uf. Por el momento no, por el momento no, porque no tengo todavía, vamos, creo que hace falta saber un poco más, ¿no? De lo que es el rol en sí, tener un poquito más de trayectoria. Yo es que tengo muy poca. No me veo ahora mismo dirigiendo nada. Tampoco hace falta mucho, hace falta una historia que quieras contar. Esa es otra pregunta de las que tengo, que no sé dónde, un segundín, abajo del todo. Ah, relacionada, claro. ¿Te gustaría contar alguna historia en plan radionovela o escritura? ¿Tienes algo que contar? Es decir, la pregunta va más por el estilo de, ¿escribes o creas o tienes algo en mente, algún proyecto, de ese Sí. estilo? Yo escribo, pinto, en fin, hago un montonazo de cosas, ya te digo. A ver, sí, de hecho últimamente, estas semanas, como que estoy pensando en escribir cosas. Me estoy dando cuenta de que el rol me está dando muchísimas ideas a raíz de personajes y de historias, y me encantaría poder desarrollarlo a nivel de escritura. Entonces es posible que sí, que pronto pues haya algo, ¿sabes? A nivel de escribir. Muy bien, muy bien. ¿Sueles escribir? ¿Es uno de tus hobbies habituales o es más la pintura o es más? A ver, es que escribir y pintar son aficiones que llevo practicando toda mi vida, toda mi vida. Y bueno, de hecho he ganado algún premio escribiendo. Así hay cosas pequeñitas, ¿sabes? Pero sí, es algo que son de estas cosas que llevas haciendo to toda tu vida, pero que no has enfocado a un nivel más grande. Y a lo mejor pues ya es hora de hacerlo. Genial, pues todas esas habilidades que me estás contando son muy útiles para dirigir una partida de rol. Entonces, a Des ya la convencí para dirigir y a ti será la siguiente. Entonces, Bueno, yo solo sé que cuando me apetezca dirigir una partida, tengo al mejor maestro para enseñarme. oh, madre mía. Qué tía. Vale, Proditio nos pregunta rol. Posiciónate, pro elfos o anti elfos. Debate apasionante en el canal de Discord. Yo lo siento, Seregras. Te quiero mucho, pero a los elfos también. Es que no entiendo ese odio exacerbado. Son seres de luz, son una maravilla, no sé.
Es un personaje, ya sabes que es un personaje. De acuerdo, y nos quedan ya seis minutillos. Os animo a la gente del chat que si tenéis alguna última pregunta para lanzar, es vuestro momento, porque yo voy a lanzar las dos últimas, una de doblaje, otra de rol. Entonces, ¿qué esperas, la última de doblaje, qué esperas de 2019, de este año, para Mel en términos de doblaje? Pues espero que, tal y como me han llamado hace un tiempecillo para hacer convocatorias, pues que me vuelvan a llamar, por favor. Y, a ver, yo es que tengo una contradicción conmigo misma, y es que al mismo tiempo que he salido en alguna serie y me han convocado, en la escuela de doblaje sigo en iniciación. Es un poco como, ¿what? No sé, un poco... Entonces espero, pues, subir de nivel de una vez, que eso se supone que tienen que verlo los profesores, y que eso, pues, me abra puertas también. Porque se supone que tú, al subir de nivel, te cambian de profesores y conoces a más gente. Y yo sé que en nivel intermedio y avanzado hay directores de doblaje dando clase. Que no es el caso en iniciación, al menos en la escuela en la que estoy. Entonces, pues eso, subir de nivel, que se me abran puertas y que me aumenten las convocatorias. ¿Eres, que me llamen? ¿Eres accesible en ese sentido? Es decir, si alguien, por ejemplo, que nos está viendo, que nos ve, necesita, tiene algún proyecto de locución para su empresa o para lo que sea, o algún director de alguna cosa, ¿es fácil acceder a ti? Yo creo que sí. Tengo mi contacto, o sea, mi email, tengo mi WhatsApp, Twitter, o sea, sí, yo creo que sí. Ahora, el problema es que yo estoy encantada de hacer proyectos de voluntarios y tal, pero es que a veces es muy difícil convencer a la gente de que te tienen que pagar por esto. Eso es lo que llevo muy mal. Te contactan para algo, pero es gratis. Y es como, bueno, pues, vale, no sé. Me da mucha rabia, la verdad. Esperemos que va cambiando esa concepción poquito a poquito, porque se le va imprimiendo más respeto y que es lo que le hace falta, ¿sí? Quiero hacer un inciso y es agradecer a no solo Rol, porque contactaron conmigo para hacer la publi de Vampiro la Mascarada y fueron muy respetuosos, fue remunerado y además, pues eso, fue totalmente genial. Me encantaría volver a trabajar con ellos. Muy guay. Y seguro que te llaman de nuevo porque, vamos, falta Blades in the Dark, faltan muchas, muchas otras obras que seguro sacan. Yo encantada. No, pero además, más allá de que me llamen o no, salí muy contenta, la verdad, que es difícil encontrar, pues eso, gente que primero que te quiera pagar y luego que te trate, pues, adecuadamente. Muy bien. Muy bien. De todas formas, como siempre digo, los datos de contacto de toda la gente de Doblajes y Mazmorras, Doblajes y Mazmorras los tenéis en la descripción de los vídeos en YouTube, ¿de acuerdo? Que ellos son muy accesibles y podéis contactarles para cualquier tipo de estas cosas. Siempre remunerada, por cierto. De acuerdo, última. Bueno, voy a quitar la del rol, porque nos quedan ya 3 o 4 minutos. Voy a poner las dos últimas preguntas del chat. Proditio, pregunta rol. Dijiste antes que Alejandra no es como te la imaginas. ¿Cómo te la imaginas? ¿Que Alejandra no es como me la imagino? O sea, ¿cuándo he dicho yo eso? No lo sé, a mí no me suena, pero... Es que no sé qué responder a eso. Si Alejandra es como me la imagino, no sé. Solamente que, a ver, intento interpretar tu pregunta. Que a lo mejor al interpretarla yo de forma improvisada va derivando de cómo me la imagino. Creo que te referías a eso. Pues no sé, me la imagino como una mujer muy fría, con un puntito bastante grande de inhumanidad. Y sobre todo muy sensual y con mucho rencor hacia los hombres, porque en vida pues como que le hicieron fracasar y le quitaron todo lo que tenía, concretamente su marido. Es algo que vimos en el último episodio que os lo recomendamos de nuevo porque yo creo que fue el más intenso que hemos tenido todos. ¿Qué tal? Mi última pregunta de rol la voy a hacer. ¿Qué tal ese último episodio de Vampiro? Yo salí con una sensación amarga, como que me impactó muchísimo. Es que, jope, es la primera vez que hago algo tan fuerte en mis partidas de rol. Y me impactó, la verdad, o sea... Es que es eso, te sumerges tanto en el personaje que casi sientes que eres tú la que ha matado y la que ha hecho. Me sentí sucia, muy mal. Sí, yo te di el comentario en Twitter y dije, madre mía, la verdad que sí que fui muy intenso. A mí fue una de las partidas que más me ha costado online, tengo que decirlo, ¿eh? Honestamente, fue bastante chunga.
De acuerdo. Última pregunta del chat. Ramón7810, ¿cómo te llevas con el anime y con el manga? Pues bien, muy bien. A ver, mangas reconozco que no he leído mucho. Animes sí que he visto un poquito más. Ahora mismo tampoco demasiados, pero he tenido mi época. No sé, pues no sé qué... Así por decir algún ejemplo, me encanta Monster. Qué buena es Monster. Es que Monster es genial. No sé, es que ahora mismo hay muchas películas de anime, por ejemplo, me gustan muchísimas. Todas las de Satoshi Kon, por ejemplo. Perfect Blue, Millennium Actress, todas las de Satoshi Kon, que no son muchas, pero son buenísimas. ¿Y no sabes qué podría hablar? ¿El manga tiene algo diferente de requerimientos cuando se va a doblar, por ejemplo? ¿O...? Pues para empezar, lo lejano que te suena el doblaje japonés. Es difícil, la verdad. Porque de sincronía y todo. Porque son súper histriónicos y tienes que relajarlo, tienes que bajar el volumen y tienes que... ¿Sabes? Sí. Pero eso como práctica se lleva, la verdad. Y poco más. Muy bien. Pues aquí terminamos la entrevista, charla con Mel. Solo nos queda daros las gracias a los que habéis estado en el chat. Selvagia, Miquel, Proditio, todos los demás, Ramón, Camper4Win, Lemarion, toda la gente que os habéis pasado, Elasti, muchísimas gracias por seguirnos. Si os ha gustado, darles a seguir. Si os ha gustado más todavía, suscribiros en YouTube. Si os ha gustado un montonazo, considerad hablarle a vuestros amigos de esta gente si tienen cualquier proyecto remunerado que necesiten locutores o cosas por el estilo. Y me queda decirle a Mel que muchísimas gracias, chica. Para mí es un honor teneros a en este canal jugando con nosotros y es un honor tenerte a ti, que eres una personaza increíble. Ay, nos lo pasamos gracias. Genial contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, joder, a ti. Por darnos esta oportunidad a todos, hombre. Qué va, la que nos dais vosotros y vosotras por prestarnos vuestras voces. Así que nada, gente, deciros que mañana tenemos historias de rol NL, episodio 6. Ya está por aquí. No vamos a tener esta semana vampiro porque no hemos podido quedar todos. Hemos tenido varias... Bueno, hay problemas de calendario esta semana, pero la semana que viene volvemos. Y tenemos más contenido que lo iréis viendo. No mucho más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos dentro de poco. Mel, di adiós, chica. Hasta luego.